las incursiones, que nadie las guarda, nadie las compra ni nadie. Entonces, esto es la zona, casco antiguo. Y aquí está la otra que la acaban de recuperar ahora hace poco, la otra, de las puertas de Calatay, la puerta de Sol. Esta estaba en una casa particular. Anda. Entonces se ha recuperado ahora este año. Hombre, pues está bien eso. Este año pasado se recuperó. Muy bien. No está la salida porque la salida está tapada por el relleno que hicieron para hacer el colegio en los años 50, pero vamos, se recuperó por lo menos esta, está para que se vea lo que era la entrada a la, ciudad. A la ciudad. Sí, sí, muy bien. Bueno, en mi página hay muchas páginas, muchas antiguas, porque además le tengo hecho una página al barrio. A la puerta, al barrio de la Puerta Suya le tengo hecho una página. Una de las primeras que hice. El abuelo, ¿cómo descansa? En las tempranas están más o menos al sol, pero las tardías recuperan. Entonces, en el tratamiento de herbicidas, ya estamos pues allí el chico mayor estuvo un año allí viviendo con nosotros, pero se cansó. Bueno, eso de subir y bajar todos los días no le gustaba y se vino. Se vino aquí a casa. Ya. Tenemos que ir a combatir vallicos. Pero ordenadores tenemos muchos, tenemos media docena de ordenadores. Obviamente, porque si no el vallico enraizará y será ya más resistente. Y entonces, y tengo una chica también, vive también en otro pueblo. Aprovechar para hacer la ofrenda. Con su pareja. Sin embargo, las vallecas, como. En un pueblecito de aquí, de la comarca de Daroca, vamos a hacer. Podemos esperar un poco más para así tener más nascencias de estas vallecas. También es el momento de aplicar aldantis en las parcelas de trigo, que pueda haber. Por supuesto, y aquí estaba, aquí también tiraron otra casa que era muy interesante. Pero por lo menos los espejos. Hace 4 años era de un director de cine, de César Fernández Zadavín. Pues vamos con el licidad. Ahí por lo menos nos sirve para aparcamiento. Esas soluciones ha encontrado el ayuntamiento ahora. Se le encendió la luz el año pasado y dijo que todos los solares del casco antiguo los iba a arreglar y los iba hasta que se construyera. Cuando llegó la crisis. Como ya se ha dejado de construir, por lo menos que sirva de aparcamiento. Pues sí, por lo menos. Limpios y adecuados. Pues sí. Estos ya no los hemos visto esta mañana. Un espectro radiante, pues sí. No tanto, ¿no? Todo lo que hemos visto es donde estaba la chica. Sí, sí. ¿Qué tal vais de aparcamiento aquí en Galatea? El tener perfectamente todo lleno de zona azul. No tocar la tierra en el. Bueno, o sea, si lo conoces bien, si conoces Calatayud, sabes dónde aparcar. Ya, claro. En todos los sitios, tú vas a Zaragoza o a Madrid o eso, y si lo conoces, encuentras aparcamiento. Porque sabes los rincones, sabes dónde. Lo que hemos hecho otros años son combinar dos herbicidas para garantizar un buen control, ¿no? Tener en cuenta que el de vino o el órdago se pueden echar prácticamente bajo cualquier circunstancia. Exacto. Ahora ya. Puesto que el abuelo cuida, no lo atropelles. Hace muchos años hay alguna variedad que es sensible. Mira, pues también. Este es antera, porque hay algunos que entran en los pasos de cebra a muerte, ¿que no? Esta parte de limos y pistón, no. Esto no. La parte de las rayas. Ah, sí. Aquí empieza la parte de ¿De qué forma pueden ponerse en contacto con vosotros? Pues es bonito, mira, tienes un casco. ¿Tenéis aquí banda de música? Lo que tenemos que hacer es tener una comunicación entre nosotros y los agricultores, bien con nuestra página web o mandando correos electrónicos a nuestro correo electrónico, pues agro21@agro21.es. Sí, está. Lleva el nombre Pascual Marquina, que es el autor del Paso Doble España Cañí. Ah, sí, ¿eh? Ah, de Cartagena, es Martina. Y por eso la banda lleva su nombre. Es que también son músicos, ¿sabes? La Almunia de Doña Godina. Si quieres este río que dio es conéctate a la web agro21.es o envía tu email a Jalón. Ya sabe a fruta, ¿verdad? Aquí hay buena vega de perales, melocotones. Aquí está toda la parte ya. Ah, esto sí que lo conozco, esto sí. Porque he venido con la banda de Tarazona a tocar por aquí. Sí. Sí, este es un paseo que tenéis, que es la entrada a Calatayud. Pues esto es todo lo moderno. Sí, 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 sí. La parte moderna es muchísimo más grande que la parte antigua. Galerías Primero, defendemos tu ahorro. Esto es el colegio de las hermanas situado de Santa Ana. En la carretera del monasterio de piedra, kilómetro 2-200 de Calatayud. Como siempre, le ofrecemos el mejor precio de la ciudad. En él encontrará todas las plantas, todas las hortalizas, macetas y jardineras, sustratos y gravillas y nuestro servicio profesional de trabajos de jardinería. Todos nuestros productos, véalos en internet. viverosibañez.es. Somos los profesionales de las plantas. Abierto los sábados, mañana y tarde. Todos los viernes, a partir de la 1 en hoy.
Vaya, veo que hay aquí. Este lado, zona azul, este libre. Un espacio en Ser Calatayud con restaurante Casa Escartín. La receta de la semana de Casa Escartín. Cada viernes en el 101.0 de FM. O sea, aquí tenemos muchos romanos. ¿Y a qué trabajan? Ah, el 25% a la hostelería. La oficina de correos, ah, sí. Ya la vamos a parar a recoger, adquirir cosas que tienen relación con Calatayud o con la comarca para guardarlas, porque eso nadie las quiere, y entonces se van perdiendo y se van diseminando por todos sitios. En manos de coleccionistas se va diluyendo. Sí. Y podría haber una colección importantísima de cosas de Calatayud, igual que hay una arqueológica, pues de cosas mucho más modernas, incluidos los libros. Sí. Y los documentos, yo documentos tengo muchísimos. También documentos antiguos. Y luego pues de toda clase de objetos, desde cuadros y dibujos. Matasellos de correos, de oficinas de la comarca, de postales, botellas de licores y de gaseosas y sifones que se han fabricado en Calatayud y en la comarca. De todo lo que se pueda uno imaginar que tenga relación. Banderines, llaveros, cajetillas de cerillas, de todo lo que tenga que ver con Calatayud y la comarca. Para hacer un fondo. Sí. Que de otra forma estaría desperdigado el manual de colecciones. Pues estamos viendo lo que es el centro de Calatayud. La parte moderna, ¿no? Una parte moderna. Pero esto es otro de los conventos. Pues es moderno, ¿no? Este trozo. Es que esto, como todos los conventos que veamos en Calatayud, veremos que solo queda de antiguo la parte, la iglesia, y lo demás, esto suele ser todo nuevo. ¿Por qué? Porque los conventos contaban con grandes extensiones de terreno que dedicaban a huerta y a otras labores. Y todo eso lo vendieron en sus tiempos, a mediados del siglo XX, a constructores para que construyeran. Y a cambio les construían un convento nuevo para que vivieran las monjas o los frailes, y ellos se hacían con el resto del terreno. Y por eso todos los conventos de Calatayud queda prácticamente nada más que la iglesia. Y en todo caso una parte nueva.